Es tiempo de iniciar una nueva prueba de manejo y nuevamente una oportunidad para subirnos a un modelo premium. Y resulta que se trata de uno con gran trayectoria en el mercado mundial que supo instalarse como un producto de referencia para la marca que lo creó. Hablamos del A4, el sedán con el que Audi aún mantiene presencia para animar una de las categorías que ha perdido mucho terreno a nivel global debido a que amenaza con extinguirse en manos de los SUVs. Esto nos lleva a tener bien presente que cada marca tiene su clásico, su emblema, el modelo más icónico, y eso es lo que representa este sedán elegante y discreto, probablemente el más representativo de la Casa de los Anillos. Las novedades no son muchas en esta puesta al día con la que lucen nuevas ópticas de corte clásico, sin ese quiebre en la zona inferior que tenía la línea original, renovados paragolpes y una parrilla algo más baja, que ya no se junta con el capó. Son cambios sutiles como los que suele hacer Audi para no variar una línea que tiene un toque deportivo sin olvidar el estilo habitual que tiene que tener un sedán de este tamaño. Mide 4,76 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,43 de alto, cifras similares a las de sus rivales alemanes. Pese a los años, se muestra moderno y atractivo. Tiene una trompa larga, una línea de cintura baja y trazos simples, con la habitual tercera ventanilla lateral, algo inalterado desde la aparición del modelo en 1994. Al tener faros full LED, prescinde de los faros antiniebla, aunque el plástico del paragolpes simula tener ese faltante. Completan unas llantas de 18 pulgadas de corte también clásico, con neumáticos de perfil bajo. Veamos qué ocurre con la vida a bordo a partir de esta última actualización. Y justamente, una vez que abrimos las puertas, nos encontramos con un ambiente que, aunque está muy bien terminado y cuenta con materiales de excelente factura, es el sector donde el A4 más deja ver el paso de los años, sobre todo viendo lo que estrenó Mercedes-Benz en el nuevo Clase C. Opiniones y gustos al margen, y pese a lo atractivo que suele ser el minimalismo y la sencillez, el modelo peca de un interior ciertamente pasado de moda. El tablero digital es el mismo que lleva un Volkswagen Polo e innumerables vehículos del grupo. Ofrece buena información y es muy legible, pero la personalización apenas varía el tamaño de los relojes, privilegiando el contenido central con el atractivo de ver el mapa a pantalla completa, aunque no se puede replicar el del celular. Algo parecido sucede con el sistema multimedia, cuya pantalla ahora es táctil y dejó de lado la rueda ubicada en la consola central para comandar todas sus funciones. Sin embargo, la interfaz es antigua. El mismo calificativo vale para el climatizador, que es de 3 vías, pudiendo regular la temperatura en las plazas traseras. La posición de manejo es de lo mejor. Es posible tener una postura al volante casi deportiva gracias a una ubicación bien baja, la cual se regula de forma eléctrica. El punto a objetar es que tanto el acceso como el egreso pueden ser algo incómodos para las personas más grandes, tanto de contextura como de edad, algo que no sufre el comprador de un SUV. Atrás hay un buen espacio para 2 pasajeros, aunque la quinta plaza es incómoda, no solo por el respaldo, sino por el voluminoso túnel central. El baúl es acorde al segmento, con 470 litros, excelentemente presentado, con una red para sujetar objetos y hasta un sostén para la tapa que lo separa del auxilio, que es del tipo temporal. Esto, que no deja de ser una crítica ante nuestros caminos y distancias, es un halago sabiendo que los Serie 3 y Clase C ofrecen kits de reparación. Bajo el capot yace el mismo motor 2.0 de 190 cv que ya traía el A4, pero con la novedad de la microhibridación, que logra, al sumar un motor eléctrico, no para mover directamente las ruedas, sino para asistir en circunstancias puntuales, como por ejemplo mantener la climatización y otros elementos ante largas detenciones, cuando el naftero puede desconectarse y descansar en un lapso de hibernación. En ese punto es cuando más extrañamos el mencionado auto hold, para no vivir con el pie en el pedal de freno, ya que al poner la selectora en neutral, el motor arranca nuevamente.
El mencionado nivel de potencia y los 320 Nm de torque son nominalmente menos de lo que ofrecen sus rivales directos, aunque en términos de respuesta no está tan mal, aunque sí bastante lejos de lo que podría entregar un vehículo con casi 200 caballos. Este A4 consigue completar el 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos y alcanza una velocidad cercana a los 240 km por hora. La ganancia en consumos con la tecnología mild hybrid es mínima, más que nada en ciudad, donde pide alrededor de 10 litros cada 100 kilómetros, una cifra algo menor a la de sus rivales. A velocidades constantes también es de los que menos consume, algo lógico por la potencia entregada, con alrededor de 5,3 litros cada 100 kilómetros, viajando a 100 kilómetros por hora en ruta. La mejor cara del sedán aparece en el comportamiento dinámico, porque además de una motorización eficiente, el chasis y el ajuste de las suspensiones son de primer nivel. Como en otros modelos de la marca, está la posibilidad de optar por varios modos de conducción que regulan tanto la amortiguación como algunos aspectos de la mecánica. En la ciudad, y pese al perfil bajo de los neumáticos, el andar es confortable, una comodidad que se interrumpe únicamente ante algunos empedrados o tramos castigados de alguna calle o pavimento. La dirección acompaña con mínimo esfuerzo y la insonorización eleva el agrado de conducción. Además, con la suficiente precaución, es difícil que toque en algún lado, pese al largo voladizo delantero. En la ruta saca a relucir un gran comportamiento dinámico. Así pasó la prueba de manejo a este emblema de la marca de Ingolstadt, un sedán que en esta variante se vende a $64.000.